¿Y por qué transformación? ¿Por qué la palabra transformación y por qué yo voy a insistir en, el, en la transformación y como proyecto de transformación? Bueno, vamos a ver un poco. Transformación lo voy a intentar transmitir en este tiempo que tengo, pero transformación implica algo diferente a cambio, a mejora. A veces podemos mejorar y hacer cada vez mejor lo que quizá debemos de dejar de hacer, más que seguir mejorándolo. A veces cambiamos cosas, pero en la misma línea. Transformación implica un cambio de mirada, un cambio de cultura, una manera diferente de pensar, sentir, valorar y hacer. Y en transformación, si os fijáis, existe la palabra, aunque mal escrita, con una sola C, existe la palabra acción. La transformación no tiene sentido solo desde la planificación, desde el pensamiento, sino que tiene sentido desde la acción, aunque sea la microacción, la microtransformación pero son los pasos reales dados en la dirección que se comente, que se plantee, los que hacen realmente la transformación. Implica ese cambio de mirada. Nosotros, en el Movimiento Selectivo, además, lo hemos eh, elegido de manera consensuada por la Asamblea General en 2010 como lo que llamamos en nuestro plan estratégico uno de nuestros horizontes, el horizonte 5 de apostar por los procesos de transformación. Pero es un cambio de mirada y en educación yo intentaré transmitiros también desde mi opinión ¿eh? y desde el planteamiento que tenemos eh, en plena inclusión, que es un cambio de mirada para centrarse en la vida de los niños y niñas, para centrarse en el niño, en la niña y en su contexto familiar también, en vez de centrarse en la organización, en el sistema, en la estructura, en las normativas. Todo eso debe estar al servicio de cada alumno de cada alumna y no es el alumno o la alumna el que debería ajustarse a lo que existe como tal y por lo tanto ante ese cambio de mirada ante y yo creo que eso está siempre en, en la educación en el centro pero más aún ponerle más explícitamente en el centro a cada alumna a cada alumno es donde se produce la necesidad de que te genera una disonancia interna de que quizá en algunos lugares lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, no concuerda, te hace disonancia en la cabeza de tus prácticas con lo que se supone que se debería hacer si pusiéramos realmente la vida presente y futura de los niños y niñas en el centro y en su contexto familiar y con su comunidad local. Por lo tanto, transformación implica un cambio de mirada. Eh, lo tengo aquí, os lo leo, no, probablemente no sé si lo leeréis bien ahí, pero la idea de esto también es un cambio de mirada, como dice Foster aquí, ya hace más de trece años o trece años ahora, porque en realidad sabéis que, como dice Foster, la escuela ha llegado a ser más eh, una escuela centrada, vamos a decir, en la economía, centrada en el desarrollo de un ciudadano productivo y disponible para un empleo. Y ha dejado, como dice Foster, ha relegado a otra mirada de la escuela, que no sean solamente herramientas de la economía, y la educación que sea como organización que llegue a ser valorada por lo que pueda alcanzar en relación en gran medida con la economía. Que no llegue a ser eso. Una educación centrada en la economía, una educación centrada en las personas, centrada en los proyectos de vida personales y singulares. De cada alumno, de cada alumna, y yo diría, en línea con lo del curso, una educación más orientada desde la ética y desde el conocimiento, evidentemente, que desde la economía. Bien, otras como pinceladas ¿eh? Eh, de cosas que nosotros hemos planteado o hemos conocido de, del sentido de esa necesidad de transformar la educación y que, evidentemente, aquí eh, es reconocido, conocido y probablemente, seguro, con el compromiso de todas las personas que estáis aquí. Tuve ocasión de, de ver un vídeo de, de este hombre, Alberto Rodríguez, que lo tuvisteis en el Ministerio hace, hace un tiempo, del Banco Mundial, de gerente del sector de educación, y decía, bueno, ¿y para qué necesitamos una buena educación? Y decía, facilitar el desarrollo individual y social de las personas con el objetivo de formar individuos con pensamiento crítico, fomentar la participación ciudadana en sociedad desarrollar valores que fortalezcan el capital social y democrático de los países y promover la felicidad de los individuos. Y esto, que parece muy ñoño, esto tan manido ya de la felicidad, yo creo que tiene mucho que ver con el sentido real, en mi opinión, de la educación. Y una felicidad con mayúsculas. Y la felicidad con mayúsculas tiene mucho más que ver con lo que Aristóteles consideró una palabreja que llamó la eudaimonía frente al hedonismo. La felicidad, decía él, no tiene tanto que ver con lo que uno tiene, con lo que uno posee, sino con lo que uno es capaz de hacer con la vida que tiene. Y la eudaimonía, con la felicidad que yo diría con mayúsculas, implica que todo ser humano lleve implícito el anhelo de una vida mejor y tiene propósitos lícitos para desplegar al máximo su vida y en relación con el resto de las personas. Una vida con propósito, una vida con sentido una vida con trascendencia a la edad propia del alumno o de la alumna, es realmente algo que está realmente alineado con esta propuesta, insisto que a veces nos puede parecer eh, ñoña, happy de la felicidad eh, o de la palabra de la felicidad. Por lo tanto, queremos también con la transformación de la educación para que las personas sean realmente personas en plenitud, personas plenas también en dignidad, pero personas con propósitos vitales importantes en coherencia y en cohesión con el entorno con el con el que vive. Eh, perdón. Bien, y además, eh, ¿por qué transformación? en esta primera línea, pues, con esta primera idea. Pues es una cuestión de derechos. La transformación, tal y como nos dicen las cartas de derechos, que al menos nuestro país ha asumido, pues habla en la Carta de los Derechos Humanos dice la educación tendrá por objeto. El pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales favorecerá la comprensión, la tolerancia, tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. O el artículo 24 de la Convención, donde habla de una educación para todos basada en los talentos y en las posibilidades y en las oportunidades. Porque sí que es verdad que la ciencia ya, no solamente el derecho, nos habla desde hace 25 años, curiosamente antes parecía que no estaba tan explícito, pero desde hace 25 años nos dice: toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo adecuado. También las personas con las limitaciones y con las necesidades mayores. Toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo apropiado. Bueno, pues el artículo 24 nos habla de una eh, educación para todas las personas y nos habla también de lo que hace 25 años vino ligado a ese axioma de toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo adecuado, que es que toda persona con independencia de las limitaciones o necesidades que tenga tiene fortalezas y no solamente limitaciones, toda persona. Bien, pero también si eso fuera poco, los objetivos de desarrollo sostenible de desarrollo de antes del milenio, que se llamaban, el, el objetivo 4 para 2030, para 2030, habla de una educación de calidad y equidad para todos los niños y niñas del planeta. Una educación eh, gratuita, obligatoria y que sea realmente útil y de calidad y equidad para todos los niños y niñas del planeta. Y también, ¿y por qué hablar de transformación a la educación? En nuestro ámbito, por ejemplo, las propias personas con discapacidad intelectual, afortunadamente cada vez más empoderadas, y con más capacidad de reconocimiento de sus derechos y lucha activa por sus derechos. Eh, hemos asistido recientemente en Aragón a la primera asociación constituida solo por personas con discapacidad intelectual y para personas con discapacidad intelectual. Hasta ahora han sido movimientos familiares que asumen la voz de las propias personas y ya empieza a haber. Y estamos en un proyecto que llamamos Construimos Mundo de Autorepresentación de las Personas con Discapacidad Intelectual a nivel estatal. Y las personas constituidas eh, en grupos organizados a nivel mundial, tuvimos ocasión de oírles en octubre de 2015 en Madrid, y dijeron, necesitamos más apoyos y menos instituciones. Y dijeron, este es un viaje para todos hacia la inclusión, no podemos dejar que nadie quede fuera. Todos significa todos, todos somos todos. Claro, evidentemente ante estas situaciones nos tenemos que repensar y replantear. Desde nuestro punto de vista, insisto, la, la educación. Y como dice Kant, citado por Marina aquí, un principio del arte de la educación es que no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor posible en lo futuro de la especie humana, es decir, conforme a la idea de humanidad y su completo destino. Y pongo aquí este, este lema de una conocida eh, marca, en el buen sentido me refiero, de eh, línea de escuelas. Eh, de España, que en una de sus publicidades decía, no va al colegio, tu hijo no va al colegio, va al futuro. Claro, y la coletilla de esto a mí lo que me daba de pensar, vale, es, es bonito el tema, porque vas al futuro, pero claro, ¿a qué futuro vas? Y también ahí se nos exige también repensar la educación y transformar la educación. Y en una educación inclusiva, luego comentaré, también necesitamos comunidades inclusivas, porque no da igual cualquier futuro. Desde una perspectiva de una escuela que base su acción y su actividad en valores de cohesión social, de solidaridad, de justicia, de, de apoyo, de, de solidaridad, etc., no podemos hacer que la puerta afuera de la escuela no hagamos nada con ella si esa sociedad o esa comunidad es una comunidad contravalor, una comunidad en la que imperen otros valores diferentes a los de la cohesión social por lo tanto también necesitamos repensar transformar la educación en mi opinión y con experiencias ya reales como esta porque necesitamos trascender digamos lo que en general en algunos ámbitos se plantea como una educación de puertas adentro solo y centrada en un tipo de, de planteamientos.